Saludos, bienvenidos y bienvenidas a las noticias de unaguadix.tv, el informativo líder de Guadix y comarca. Hoy es lunes 24 de octubre y celebramos el Día de la Organización de Naciones Unidas. Una jornada como la de hoy, tenemos que recordar que la ONU nació en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, y en la actualidad es una organización formada por 192 países. Su objetivo es trabajar en favor de la paz y la seguridad de los pueblos, así como luchar contra la pobreza y la injusticia en el mundo. Pero este lunes nos trae otro tipo de actualidad que pasa por la política y la campaña de las elecciones generales del 20 de noviembre. La provincia de Granada se encuentra de resaca mitinera después de haber recibido este domingo en Atarfe al candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, al expresidente del gobierno Felipe González y al presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán. La respuesta de los socialistas granadinos fue contundente. Unos 10.000 asistentes acompañaron a Pérez Rubalcaba y a Felipe González en un histórico mitin en el Coliseo de Atarfe. Uno de los mensajes destacados del candidato del PSOE fue el de que no es lo mismo una educación a la andaluza que a la madrileña. E insistió en que el Partido Popular solo acude a los recortes sociales cuando no sabe qué hacer frente a la crisis. En general, el candidato del PSOE dejó un buen sabor de boca entre los miles de simpatizantes y militantes que acudieron a este acto de campaña, donde la mayoría salieron de Atarfe con la idea de que un triunfo del PSOE es difícil, pero no imposible. En un plano más local, durante este fin de semana hemos acudido a varios acontecimientos que han tenido lugar en nuestra ciudad. Así, el sábado asistimos a la Asamblea Regional de Viudas que tuvo lugar en el Teatro Miranamescua y además les daremos información detallada de todo lo ocurrido en el Gran Premio de Marcha Ciudad de Guadix, que también tuvo lugar el sábado por la tarde. Sin más, comenzamos con este informativo. La entrevista concedida a unaguadix.tv por parte de la presentadora del telediario de Televisión Española, Ana Blanco, ha tenido una gran repercusión en Guadix y su comarca. Las numerosas visitas registradas en YouTube, en nuestra página web, y las felicitaciones que hemos recibido a diario, tanto en la calle como a través de las redes sociales, han posicionado este trabajo de unaguadix.tv como uno de los mejores que hemos realizado hasta el momento. Desde aquí, desde unaguadix.tv, les agradecemos su gran acogida, lo que hace que cada día disfrutemos más de nuestro trabajo. Muchísimas gracias.